El Museo Nacional Germánico fue creado en el año 1852. Se instaló en una antigua cartuja del siglo XV. Es el principal museo de Alemania. Contiene la más importante colección de arte y cultura germánica de un periodo que abarca desde la prehistoria hasta el siglo XX. En 1852, el barón Hans de Ausset fundó el museo. Posteriormente se fue aumentando con el tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial se destruyó parte del edificio, que fue reconstruido tras la guerra, según planos del arquitecto Seth Ruth. En el año 1964 se decide parar la colección en el expresionismo alemán por motivos de gestión en el espacio del museo. Contiene en su colección artesanía y arte popular, instrumentos científicos como telescopios, relojes solares, cronómetros, astrolabios y globos, instrumentos musicales, muebles, por ejemplo, parte de la oficina de los hermanos escritores Jacob y Wilhelm Grimm, casas de muñecas originarias de Núremberg, juguetes, etc. Destacan de entre todas sus obras las pinturas de Alberto Durero, las esculturas de Ferdinand Díez y el Codex Aureus de Eternaz. Tiene además una colección de más de 1 millón de objetos representativos de cada época de la historia de Alemania, como el globo terráqueo, y una biblioteca con un archivo que contiene numerosos documentos originales de la historia de la ciudad. Entre la colección de este museo también figura una importante biblioteca y un archivo que contiene numerosos documentos originales de la historia de Alemania y de Europa. El Datteln, en alemán manzana de la tierra, es el globo terráqueo más antiguo que se conserva, fabricado por Martin Behaim en 1492. Formando parte del recinto se encuentra la calle de los Derechos Humanos. Se inauguró el 24 de octubre de 1993. Es obra del artista israelí Daniel Kravan. Tiene 27 columnas de cemento, dos lápidas y un árbol, donde se presentan los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 30 idiomas diferentes.
Se trata de representar el valor universal de estos derechos para todos los pueblos, razas y culturas. Con esta obra, Núremberg quiso declarar abiertamente su total oposición a los nazis y su historia en el país. La Casa Museo de Alberto Durero fue construida en 1520. Fue casa del multifacético artista durante los años 1509 a 1528. Expone diversas piezas artísticas y los distintos ambientes de trabajo donde el pintor realizó sus más destacadas piezas visuales. Durante los años posteriores a la muerte del artista, la Casa Museo fue empleada como observatorio de la ciudad. Es el artista más famoso del Renacimiento alemán. Representó la renovación fuera del territorio cultural de Italia. El hijo pródigo de Núremberg dejó 90 pinturas, 130 grabados y varios cientos de xilografías y dibujos. La casa lleva abierta al público desde el año 1871. Se halla transformada en un auténtico museo de su obra, donde se puede aprender cómo vivían y trabajaban los artistas de la época. Es una de las pocas residencias burguesas de la época dorada de Núremberg que no fue destruida, y la única de artistas del siglo XV que quedó intacta en el norte de Europa. Hoy en día, las habitaciones reflejan auténticamente la época y la historia de la casa, como primer museo alemán de artistas desde 1828. Una particularidad interesante son las visitas guiadas que realiza una actriz, con las vestimentas de Arnett, la esposa de Durero. En el taller se explican las técnicas de impresión históricas. El gabinete gráfico ofrece exposiciones alternantes, con obras de las amplias colecciones de arte de la ciudad de Núremberg. Y la sala Durero expone valiosas copias de las obras del artista. Nació en Núremberg el 21 de mayo de 1471. Murió en la misma ciudad el 6 de abril de 1528. Ejerció una decisiva influencia en los artistas del siglo XVI, tanto alemanes como de los Países Bajos, y llegó a ser admirado por maestros italianos como Rafael Sanzio. Sus grabados alcanzaron gran difusión e inspiración a múltiples artistas posteriores, incluyendo los nazarenos del siglo XIX y los expresionistas alemanes de principios del siglo XX. La Casa de la Ópera fue construida en 1905. Cuenta con más de 500 empleados. El edificio está considerado como uno de los más bellos de la ciudad. Ofrece espectáculos en las secciones de ópera, ballet y teatro, siendo muy famosas las representaciones de teatro con títeres. Todos los años, durante el mes de septiembre, se convierte en la sede de la Ópera Ball. Thank you.
La antigua sinagoga fue construida por Adolf Wald en 1874, fue clausurada en 1938 y reconstruida en 1945. Combina elementos de arquitectura cristiana con decoración orientalista. La iglesia de San Egidio es el único ejemplo barroco que queda en Núremberg. Se remonta al monasterio escocés erigido en 1140, que a su vez se asentó sobre la ubicación de la corte real en tiempos prehistóricos de la ciudad. Fue construida entre 1711 y 1718. La capilla románica de la Eucaristía es del siglo XII. Es la más antigua reminiscencia de construcción religiosa de la ciudad. Aún se conserva la capilla de St. Wolfgang, de estilo gótico tardío, y la capilla Tetzel de 1345. El lugar donde se encuentra hoy la iglesia de Santa Clara fue desde 1241 un convento de la Orden del Sagrado Corazón y más tarde en 1279 ocupado por la Orden de las Clarisas. Una importante abadesa de este convento fue Cáritas Pikeimer, 1467-1532, hermana de Willibald Pikeimer. En 1854 Santa Clara se adhirió a la Iglesia Católica de Nuestra Señora. Destaca en el interior el altar de la Crucifixión de 1517, con talla de escenas de la Pasión de Cristo, el grupo de la Crucifixión de Beit-Wisberger de 1510, una Virgen de 1500 y el altar de María de la misma fecha. El convento fue derruido en 1899, quedando tan solo la iglesia. El 16 de marzo de 1945, esta sufrió graves daños causados por los bombardeos aéreos. Su reconstrucción se realizó entre 1948 y 1953, conservando el aspecto que tenía en 1857. Durante las excavaciones en el antiguo cementerio del convento de Santa Clara se encontraron los restos de su abadesa Cáritas Pikeimer, que fueron enterrados en el coro de la iglesia. El tríptico de la Pasión es anónimo de 1517. En el centro, Cristo y los dos ladrones crucificados. En la parte inferior, María Magdalena, un centurión, Juan, sumos sacerdotes y escribas. Se perdió en la Segunda Guerra Mundial y fue reemplazada en 1984. En las puertas laterales se representa el huerto de Getsemaní, Camino del Calvario, Ecce Homo y el clavamiento en la cruz. El grupo de la Crucifixión de tamaño natural fue tallado por el escultor Beit-Wisberger en torno a 1510.